Amigas y amigos, bienvenidos. Ahora nos voy a platicar un poco qué es la taroterapia. Nos he estado viniendo dando y seguimos dando unas cápsulas de conocimiento de qué son las mancias, en qué consisten, mancias naturales, desde lo que es con el laurel, con la higuera, con las velas, con mercurio, con espejos, etcétera. Cosas muy, muy bonitas. Y ya saben que yo les estoy ofreciendo ahorita una promoción en la cual les estoy haciendo unas tiradas de taroterapia. Pero muchas personas que no se han dado el tiempo, la oportunidad de experimentarlo conmigo, me han estado preguntando qué es la taroterapia o en qué consiste. Bueno, para empezar, la taroterapia no nada más es una tirada de tarot. La taroterapia es mucho más compleja y mucho más completa. ¿A qué es a lo que te refieres? Bueno, hay muchas personas que lo único que hacen es decirte, bueno, te echo la tirada de tarot y listo. Todo lo que salga de que necesites de rituales o consejos te los cobran aparte. Por ejemplo, si es que los conocen, porque hay personas que su don nada más llega hasta el conocimiento de leer las cartas y listo. De ahí en fuera nada más te pueden decir, ah, pues si traes un problema, o traes una enfermedad, o traes una falta de armonización, pero no te dicen cómo resolverla, o cómo armonizarte, o cómo curarte, o cómo resolver dicho problema. O sea, ahora sí que nada más te diagnostican y te dicen lo que hay, pero no te dicen cómo resolverlo o cómo puedes mejorar todas estas cosas. La taroterapia es totalmente integral, es decir, se te hace la adivinación, en mi caso yo te la estoy haciendo con el tarot de Marsella y aparte con un consejo del tarot de Los Ángeles, pero independientemente de todo esto y de lo que nos vayan hablando las cartas, si es necesario, dependiendo de lo que te vaya saliendo, yo te voy recomendando rituales, tips mágicos, armonizaciones de Feng Shui, curas tanto para ti como para tu familia. Las personas que ya se han dado la oportunidad de tomar una taroterapia conmigo se han dado cuenta, por ejemplo, que si su niño estaba mal o que si su niño tenía un problema emocional y ya le dimos ahí un ritual para que desde la mamá ella hiciera un ritual para sanar el corazoncito de su hijo, etcétera. Entonces, como ves, es mucho más completo, porque aquí no nada más es una lectura. Ahora sí que te damos el consejo y el drapito. Es decir, no nada más te damos la adivinación, te damos la adivinación y aparte te enseñamos cómo curar la situación que te esté pasando. Eso es una taroterapia. La taroterapia es mucho más completa porque te da todas las herramientas para que tú soluciones el problema que tú tengas en ese momento. La taroterapia incluye, como te digo, armonizaciones, aromatizaciones, sahumerios, rituales, armonizaciones de Feng Shui, todo lo que tú necesites va incluido dentro de esa misma taroterapia. Por eso se llama taroterapia. La herramienta es el tarot porque es el que nos va a hablar y nos va a exponer qué situación estás viviendo. Y ya partiendo de ahí, se dan todas las herramientas necesarias para curarte. Bueno, en mi caso todavía sigo con la promoción, si gustas aprovechar. La verdad es de que las personas que, como te decía, se han dado la oportunidad, todas han quedado, bendito Dios, muy contentas por los resultados que han visto, tanto de los rituales como de las lecturas que han sido totalmente acertadas. Seguimos con la promoción de un costo súper accesible para todos ustedes de solamente 170 pesos mexicanos o $14. Los métodos de pago que yo estoy ocupando son súper sencillos para que no importa en dónde tú estés, puedas realizarnos el depósito, ya sea por Western Union, PayPal o depósito a Banco Azteca. Si te interesa que tengamos una taroterapia contigo, por favor, a mi correo personal, cabaguna@hotmail.com. De todas formas, la información ya sabes que te la dejo aquí abajo en la cajita de información. Y todas las tiradas y toda la taroterapia yo la hago vía Skype, ¿perfecto? Entonces, abres tu cuenta desde Skype y en ese momento en vivo tú y yo vamos platicando, te voy explicando cómo va saliendo toda la tirada. Aparte, te mando unas fotos de lo que sale en la tirada del tarot para que tú después puedas meditar en todo esto. Durante el ritual te voy diciendo para que vayas tomando nota de los rituales que tienes que hacer, de las armonizaciones, etcétera. Entonces, la verdad te va a gustar mucho. Espero que ahora sí se hayan aclarado más las dudas de lo que es la taroterapia, que es muy distinto a lo que es simplemente una tirada normal. Pero si te quedó alguna otra duda, por favor déjamela aquí abajo en los comentarios para que también aclaremos esas dudas. Bueno, les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.